Vieni čia prie durų. Ya está, nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí ya. Alegría traje yo, primera jornada, mi casa. Cuando el primer día que le entré yo a mi madre a jornada, dije, mamá, toma, ya no vamos a pasar hambre. Así me fui a Barcelona y ya dejé de trabajar en la estera, pero en cuanto volví, pues a lo mismo de nuevo. Aquí en Murcia es lo único que he trabajado, no he trabajado en otra cosa. Los 12 años, poco más o menos, trabajando, haciendo preparativos en la casa, haciendo piezas pequeñas. Pero lo que aquí se ha hecho toda la vida. Porque es un trabajo que lo tenemos como una rutina ya, desde muchos años. Entonces ya lo vemos como una rutina, no lo ves como la obra de arte que es, la verdad. No lo ves como la artesanía que ves. Eso la gente que no lo conoce, lo ve y se sorprende de verlo. Pero nosotros ya lo vemos como una cosa habitual. Tampoco le damos la importancia que tiene. Lo vemos como la rutina de lo que haces diario. Pero te esmeras por hacer el trabajo bien hecho, te esmeras porque salga bien. Pero aparte de eso, pues es una rutina de hacer todos los días lo mismo. Entonces ya no lo valora igual. Y yo cuando voy al médico me dice que ¿qué hago con la espalda? Digo, pues toda mi vida trabajando en la estera. Cuando eres joven y necesidad que había entonces, pues estaba deseando de aprender. Me pasaba mucha necesidad en mi casa, éramos siete.
siete hermanos. Mi padre y mi madre. Mi madre y mi padre sin trabajar. Cuando el primer día que le entré yo a mi madre a jornada, dije, mamá, toma, ya no vamos a pasar hambre.